Ustedes van a chiflar bien fuerte con unos pedacitos de mis canciones que he grabado, tantas que he grabado. Vamos a ver si les gusta esta. Prefiero un cementerio aquí en Colombia. A ver, así a capela, solitos, a ver. Prefiero un cementerio aquí en Colombia. Esa es bonita. Llevaban un contrabando. ¡Viene! Son unas ratas. En la cantina en despecho. Y hay una que ustedes me ayudaron a pegar a nivel nacional e internacional, que más o menos dice así. Van a cantarla, a gritarla bien, pero bien fuerte todos. Eso, dice así. Soy del cartel. Uva. Vamos con una que hice para Corridos Prohibidos volumen 2. Y perdón muchachos, y cuando arranque el acordeón, ustedes van a chiflar, pero bien fuerte, que se escucha allá en Puerto Araujo, mi pueblo. ¿Les parece? Dice así, muchachos, viene. ¡Fuera! Se enloqueció esa gente. ¡Fuera! Soy consciente de lo que estoy haciendo. También sé que esto es un gran delito. La pobreza me llevó a esta vida. Aunque tarde, ahora me arrepiento. Porque la pobre mucha gente me humillaba. De alguna forma quería tener dinero. Pero no estoy. A ver cómo canta Barranca Bermeja. Prefiero un cementerio y no lavarse. Si me extraditan va a correr mucha sangre. Eso el gobierno se los aseguro. No quiero que me lleven prisionero. Yo quiero aquí quedarme con los míos. Aquí he cometido mis errores. Aquí los pagaré. La pobreza me llevó a esta vida. Pero ya es muy tarde para mí. Salirme del narcotráfico es muy difícil. Porque de mí depende mucha gente. Lo único que le pido a la justicia es que me juzguen aquí. Porque prefiero una tumba aquí en Colombia que en una cárcel en otro país. Como dice el coro, prefiero un cementerio aquí en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. Si me extraditan va a correr mucha sangre. Eso al gobierno se los aseguro. No quiero que me lleven prisionero. Yo quiero aquí quedarme con los míos. Amigo del alma.
Desde muy niño soñaba con tener mucho dinero, tener muchas propiedades en Colombia y el extranjero. Quería ganármela fácil, porque pobre no me quedo. Sobre el corito un poquito. Me fui para Medellín, conocí muchos amigos. Después me fui hasta el Perú, buscando el mejor futuro. Después pasé a El Salvador a negociar con los duros. A ver cómo dice Barranca. Hoy tengo el sueño. Ahora soy un gran mafioso, nunca me van a encontrar. Hoy me río de la vida, soy más poderoso que Pablo Escobar. ¿Y qué pasa con la bulla, Barranca? Hermano Gamboa, ¿cómo la ves? Tengo por ahí mis caletas con armamento del fino, ya se me perdió la cuenta de cuántos trabajan conmigo. Pero aquel que se me tuerza lo mando a quebrar ahí mismo. Tengo mujeres de sobra, de reinas hasta modelos. Me gusta el aguardiente superior con un buen grupo norteño. Y para darle gusto al dedo, no me tiembla cuando quiero. Vamos a bajarle un poquitico a la melodía, a los músicos. Bajitica, bajitica. Y vamos a demostrarle al mundo, porque hoy se está haciendo un DVD para todo el mundo con esta gente linda de Barranca. Levante la mano todo Barranca, bien chévere. Eso, eso, eso. Se está grabando con 4 cámaras que hay por ahí para el mundo. Lo quise hacer acá porque es la plaza número 1, Uriel Henao. De verdad, con mucho cariño. Y así bajitico, el mundo los va a escuchar cantando ese pedacito que dice así. Hoy tengo más fuerte hoy. Eso dice, soy más que Pablo Escobar. Gracias, muchas gracias, Barranca.